seguro al volante de su Hyundai i20 WRC. Helga siempre ha demostrado una gran velocidad en el Dakar. Muy buenas desde Living PlayStation. ¡Qué ganas teníamos ya de tener World Rally Car 6 entre nosotros! Por fin, un nuevo título de rallies, un nuevo título de conducción, de esos que nos gustan tanto en la redacción. Vamos a darle un completo repaso a este nuevo juego de Kiloton Games, un título que llega con muchas promesas. Vamos a ver si las han cumplido. ¡Comenzamos el análisis! Muchos fueron los problemas que Kiloton Games tuvo en el pasado World Rally Car 5, sobre todo a nivel técnico. Por eso desde la desarrolladora nos pidieron tiempo y nos prometieron mejorar esa quinta entrega con la nueva entrega que tenemos ahora aquí. ¿Se han mejorado muchas cosas? Pues sí, se han mejorado numerosas cosas, sobre todo en el modo de juego y sobre todo a nivel técnico y gráfico. Por eso vamos a dar un repaso completo a todas las características que prometieron desde el estudio francés y vamos a mostraros si en algunas han conseguido lo que nos prometían o si, sin embargo, se han quedado a medio camino. Uno de los apartados positivos que hemos visto en el juego, pues la inclusión de China como nuevo campeonato o incluso las conocidas como Special Stakes, en las que competimos cara a cara contra otro piloto en un circuito cerrado. Y es que, por ejemplo, el nuevo World Rally Car 6 ha tomado prestadas algunas cosas que eran muy positivas del 5, como por ejemplo lo que estáis viendo, el tema de reparación del vehículo, y las han mejorado. Este sistema sigue siendo tan simple y tan efectivo como lo era en la quinta entrega, pero en esta sexta se ha mejorado. En nuestra opinión, un punto muy a favor. Uno de los puntos que no ha mejorado con respecto a la anterior entrega, los modos de juego. De nuevo tendremos partida rápida, carrera, campeonato personalizado y poco más, salvo el añadido del modo competitivo en la misma pantalla, que creemos que es todo un acierto. Por lo demás, y salvo los retos de temporada que se van añadiendo online, no vamos a encontrar muchos más modos para el título. ¿El número de circuitos? Pues los mismos que teníamos en el anterior, más la inclusión de China, como os habíamos comentado, y las Special Stages, en las que competiremos cara a cara contra otro piloto en un circuito cerrado. A todo esto hay que añadirle todos los vehículos del Campeonato del Mundo en sus tres categorías, World Rally Car, World Rally Car 2 y World Rally Car Junior. Un gran número de vehículos. A nivel gráfico, pues lo que prometieron, un verdadero salto tecnológico desde la anterior entrega a esta, con un nuevo motor y con un aspecto impresionante. No obstante, a nivel técnico hemos encontrado algún que otro problema, sobre todo en las pistas. La adherencia de los vehículos es muy similar, ya sea barro, cieno o incluso asfalto, lo que estemos pisando. La nieve no cambia tampoco la manera de conducir. Para aquellos que queráis comparar, a continuación os dejamos un vídeo en el que en la parte derecha podréis ver el nuevo World Rally Car y en la parte izquierda cómo se veía en la temporada pasada. Para izquierda 4, corta, sobre derecha 3, corta, en izquierda 3, corta, para izquierda 4, sobre derecha 3, corta, para, cuidado, derecha 2 menos, corta, sobre chicane izquierda derecha, en izquierda 3 menos, izquierda 4, se abre, cuidado, sobre derecha 3, corta, en. World Rally Car 6 es un título gráficamente notable, con un impresionante tratamiento de las inclemencias meteorológicas y unas vistas desde el interior de la cabina impactantes, sobre todo dando una sensación de velocidad de las que muy pocos títulos logran dar.
A todo esto hay algún pero, y el pero que hemos encontrado de momento en este juego es que el sistema de daños no es tan preciso como esperábamos. Estamos ante un sistema que da igual los impactos que recibamos, el coche es demasiado consistente y no afectan en demasía el rendimiento del vehículo. En definidas cuentas, World Rally Car es el salto evolutivo que prometieron en Kiloton Games, mejora a lo visto en el anterior y sin duda es uno de esos juegos que recomendamos para los amantes del motor y más para lo de los títulos de rally. Yo soy JP, podéis encontrarme en Twitter como Juan Pablo Lerex y si queréis saber más sobre análisis, en los comentarios tenéis el enlace del análisis completo. ¡Nos vemos!